¿Qué tal, público de Elementos de C7? Les saluda su amiga Lourdes Sierra de la Manzana de Newton. El día de hoy voy a dedicar el programa a los adictos al café. La noticia es que consumir café reduce el riesgo de padecer cáncer en el hígado. El carcinoma hepatocelular es el cáncer más común de hígado. Casi en un 90% de los casos de cáncer en hígado es de este carcinoma. Y bueno, los datos de este mega estudio nos indican que 3 tazas de café diarias reduce el riesgo de padecer el cáncer de hígado hasta en un 50%. Con este estudio se confirma que el café es bueno para tu salud y en especial bueno para tu hígado. El doctor Carlo Lavecchia, autor del estudio de la Universidad de Milán, publicó este estudio en una prestigiosa revista, en un journal americano de gastroenterología. Y bueno, él habla sobre el efecto que causa el café y este efecto favorable del café en el cáncer del hígado puede ser mediado por la probada prevención que tiene el café a la diabetes. Eso sí, ya se sabe que el café previene también la diabetes. El factor de riesgo también de la enfermedad es otro factor, y también los efectos benéficos sobre la cirrosis que tiene el café, sobre la cirrosis y las enzimas del hígado. Sabemos que reduce, además de todo, el riesgo a padecer Parkinson, previene la formación de cálculos renales, no aumenta el riesgo a la osteoporosis, como muchos podrían pensar, tampoco porque el café no modifica el calcio en los huesos. También reduce el riesgo de padecer Alzheimer, gota y el dolor de cabeza. Sabemos que es un dilatador, vasodilatador natural. También evita coágulos sanguíneos y se sabe que también el café no sube la presión, no afecta el ritmo cardíaco, por lo tanto no provoca ataques cardíacos. En fin, son uno de los tantos beneficios del café. Pues bien, hoy les hablé del café. Se despide de ustedes Lourdes Sierra de la Manzana de Newton. Saludo a los radioescuchas de este canal y a los televidentes del programa Elementos. Muchas gracias. En el campo, en Villa Hidalgo, oigan este canal.